Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar un minutito nada más para que continúen ingresando los que están iniciando. Por favor. Listo, pues vamos a dar inicio, ¿sí? Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy, martes 8 de septiembre, ¿sí? A este séptimo webinar de los seminarios Holcim Contigo. El tema del día de hoy, diseño y características de las mezclas secas para piezas prefabricadas de concreto, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Bruno Martínez. Él es asesor técnico para Holcim México, uno de los expertos también en este tema, en esta área. Él es asesor técnico para los segmentos de distribución e industrial en las zonas de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Colima. Sí, bienvenido, Bruno. Muy Buenos buenos días a días. todos. Muy Buenos buenos días. días. También recordarles el día de hoy la dinámica para el tema de las preguntas va a ser que levante la mano, ¿sí? Quien guste participar al final de la sesión para realizar una pregunta en vivo, por así llamarlo. Entonces, esa va a ser la dinámica al final para los que nos acompañan y quieran participar. César es ingeniero. Voy a presentarlo. César es el anfitrión el día de hoy para el tema de la presentación. Bienvenido, César. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días a todos. Bien, muchas gracias, César. Voy a dar lectura a la semblanza del ingeniero César Satray. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí, cuenta con un posgrado en construcción por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia de 16 años en la industria del concreto y 10 años en Holcim México. Él inició sus operaciones de concreto en la zona de metropolitana de Guadalajara. Posteriormente pasó a servicios técnicos atendiendo a los estados de Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango y Baja California Sur. Sí, actualmente él pertenece a la gerencia de innovación, desempeñándose como asesor técnico para los segmentos de distribución e industrial en los estados de Sinaloa y Baja California Sur. Entonces, pues bueno, están en muy buenas manos los expertos para el tema que vamos a brindar el día de hoy. Entonces, sin más, César, te doy la palabra para que iniciemos con este webinar. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Pues primeramente quiero agradecer la oportunidad que nos otorga Holcim México de expresarnos por medio de este webinar y el espacio y la atención que nos están proporcionando ustedes como espectadores. Voy a presentar pantalla. Si me apoyas, Julio. Ok. Muy bien. Ahí se ven. Perfecto, sí, ya se ve. Muy bien, pues tal como lo menciona Julio, el tema es diseño y características de las mezclas secas para piezas prefabricadas de concreto. En este caso concreto, nos vamos a enfocar a los bloques de concreto. ¿Y qué queremos lograr con este curso? Queremos lograr
difusión, promoción de lo que es la industria del block, del concreto, tan arraigada actualmente en México. También queremos exponer los conceptos básicos que intervienen en la fabricación y el diseño de bloques de concreto. Y sobre todo, todo ese marco normativo que envuelve a esta industria. Y queremos finalmente, una vez que se termine esta presentación, pues que quede claro, que quede comprendido el concepto de mezcla seca, también el tema de la fabricación, el diseño, el uso y las aplicaciones de los bloques de concreto, y aprender bajo qué marco normativo se rige actualmente este material al nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Esa es la idea. Para ello nos apoyamos en este temario. El primer punto es características de un bloque de concreto de alta calidad, qué es lo que se requiere para que sea un bloque de calidad. Vamos a pasar a las definiciones que aplican en el tema de block. ¿Cuáles son los tipos de bloques? ¿Cuáles son las aplicaciones? Nos metemos al tema comercial para entrarle al tema de la producción de block. En el punto 5, pues queda la premisa de las mezclas secas. ¿Qué son las mezclas secas? Y algunos conceptos técnicos muy interesantes que nos van a servir para comprender más este tema y la normatividad aplicable que estábamos comentando. Pues va, vamos a empezar con las características de un bloque de concreto de alta calidad. ¿Qué es lo que se requiere para que un bloque de concreto tenga alta calidad? Primeramente, la resistencia. Llámese que sea un bloque por el cual vamos a construir un muro de carga o un muro divisorio, pues necesitamos que tenga resistencia ese bloque, ¿no? La resistencia necesaria, y es la resistencia que nos van a dictar los reglamentos, nos van a dictar la normatividad que apliquen. También requerimos que el concreto sea de baja absorción. Está esto ligado a la densidad del bloque. Si un bloque tiene baja absorción, va a ser un bloque denso y va a ser un bloque durable también. Y de alguna manera se liga también con la resistencia, ¿no? Todo va junto con pegado. Una buena resistencia va a proporcionar un bloque con una absorción razonable que entre en terrenos de conformidad. La uniformidad de medidas, vamos a ver que actualmente hay un tema modular en el diseño arquitectónico en el que se emplea para la construcción de una vivienda, de un local, de lo que sea, que se emplee el bloque, pues hay un tema modular que hay que respetar las medidas que nos pide, que esté ese bloque dentro de tolerancias para que sirva para lo que fue diseñado. La calidad consistente, temas de variabilidad, hay que buscar que esta calidad pues sea uniforme, que no tenga muchas variaciones, que no se rompan los bloques al momento de usarlo, que las medidas sean las adecuadas, que estén dentro de tolerancias. Y para lograr todo eso, pues tenemos que cumplir con la normativa. Principalmente hacemos mención de la normativa mexicana, también hacemos mención de la normativa norteamericana, y pues finalmente cumplir con los requisitos adicionales del reglamento de construcción. En esta última parte, ya no estamos hablando del block en sí, sino ya estamos hablando del elemento construido, del muro construido. Entonces, son las características que debe tener un block de concreto que se considere que tenga buena calidad. Vamos a pasar al tema de definiciones, el esquema de un block clásico, en el cual tiene un ancho, una altura, un largo. Tiene una pared frontal, esa pared es la que va a estar en contacto con el exterior. Tiene unos tímpanos, son las divisiones internas, y tiene una celda. Esa celda para posteriormente ser colada en caso de que pues tenga ahí una varilla, ¿no? Ya sea que el muro de bloque se desplante sobre una losa de cimentación o sobre una losa de entrepiso, se desplantan con unas varillas a determinadas hiladas, las cuales tienen que ir coladas con concreto.
ya es un tema estructural ahí, ¿no? Muy bien, pasando dentro de las definiciones, manejamos dos áreas del blog. Si vemos el blog visto desde arriba, hay un área total, un área bruta también se le conoce, que es la que se considera todo el área del blog, incluyendo los huecos. Y el volumen de ese blog, pues también una vez obteniendo el área total, se multiplica por la altura. Y hay un área neta, esa área neta es sin considerar los huecos. Es el área sobre la que va a estar en contacto, va a soportar, es el área del concreto. Ahora, ¿por qué se señalan ambas áreas? Porque son importantes, ya que con una, en el caso del área total o área bruta, por medio de la norma mexicana, hacemos el cálculo de la resistencia a compresión del bloque. Y con el área neta, es por la norma norteamericana. Hay que considerar en el cálculo del área neta que se tiene que considerar el espesor de las paredes del bloque a la mitad, ya que generalmente presentan una inclinación. Esta inclinación es necesaria para poder desimbrar de una manera rápida, sin nada accidentada, durante el moldeo del bloque. Entonces, se considera una media para el cálculo del área neta. Dentro de las definiciones encontramos dos términos, dimensiones reales y dimensiones nominales. La dimensión nominal es con la que se le conoce al block. Generalmente estas son las dimensiones 10 por 20 por 40, 12 por 20 por 40, 15 por 20 por 40 y 20 por 20 por 40. Son los blocks más usados en el mercado. En el caso de 10 por 20 por 40, 10 se refiere al ancho y todos generalmente tienen la altura de 20 centímetros y el largo de 40. Son las dimensiones nominales. Sin embargo, las dimensiones reales son ligeramente menores. ¿Por qué? Porque en la dimensión nominal se está considerando la boquilla con la que se hace el junteo de bloc con bloc. Considerando una boquilla de un centímetro, la altura y el largo, por lo generalmente le queda reducido un centímetro, y al momento que le incluye la boquilla ya llegamos a la dimensión nominal. Esas son las definiciones en el tema del bloc. Vamos a pasar a los tipos de bloques y aplicaciones. Tenemos los bloques lisos. Los bloques lisos son los más comunes. Son los de... Vamos a ver. Son los de esta gráfica. Generalmente, este tipo de block, si es un block para uso aparente, esto es que no va a tener enjarre, generalmente la textura es más fina. Si hablamos de que va a ser un block que va a tener enjarre, pues ayuda más que la textura del block, de la pared frontal, sea más rugosa para lograr más adherencia entre el mortero del enjarre o aplanado y el block. También están los blocks arquitectónicos. Este es muy común, muy conocido. Es el splint, o también más comúnmente conocido como cara de piedra. Y pues son blocks aparentes completamente. No llevan recubrimiento. Su acabado es esa textura que asemeja a la rugosidad de una piedra. Están los bloques estriados, que también son bloques arquitectónicos, son bloques sin recubrimiento y pues logran una apariencia agradable a la vista. Y finalmente las unidades especiales. O sea, las unidades especiales es el bloque de ala. O sea, vamos a hacer un cerramiento, una dala intermedia, le ponemos un bloc dala que por fuera dé la apariencia de otro bloc más, sin embargo, por ahí pasa una dala. También están los bloques esquineros, se asemejan, logran ese traslape en las esquinas, de muro con muro en una escuadra. Están los blocs, las medias piezas, que son las generalmente se usan para evitar recortes donde llegue al final de un muro
se termine con media pieza. Esos son los tipos de blocks comerciales. Aplicaciones de bloc de concreto, pues están los conjuntos habitacionales, las viviendas en serie es lo más común en lo cual vamos a ver bloc, y de ahí la importancia del cumplimiento, ¿no? Debe de haber un cumplimiento con la normativa, debe tener ciertas características el bloc, porque es la estructura de esa vivienda, ¿no? Y sobre todo, pues buscamos que la vivienda sea durable. Es una vivienda para décadas, por lo tal, pues debemos de llevar un control de calidad estricto, tanto por el lado del fabricante como por el lado del constructor. También están las naves industriales, muy comunes, generalmente ya pues se usa un bloque aparente para que a futuro pues evitar mantenimientos, pinturas, enjarres, pues dejamos ya un bloque aparente. Que generalmente estas especificaciones son algo estrictas, son rígidas por lo mismo. Pasamos al proceso de producción. Y aquí, pues vamos a ver que para fabricar block podemos usar la bloquera más artesanal que nos podamos encontrar, o la bloquera más sofisticada. Al final de cuentas hay un proceso que se repite con sus diferencias de acuerdo al volumen, ¿no? O al tipo de máquina. Y como todo proceso, pues es susceptible de la mejora. Hay que buscar estandarizarlo, hay que buscar pues todo eso que nos ayude a hacer un bloque de calidad, buscando la máxima eficiencia, el menor costo posible. Y pasamos con la dosificación de agregados. Generalmente el arranque es la dosificación de los agregados. Puede ser un solo agregado, puede ser dos agregados. Por lo general hay arenas que por sí mismas ya tienen, tienen ciertos tamaños. Que si nos vamos al tamaño máximo de agregado, está dentro del cumplimiento de una grava de 3/8. Entonces hay arenas que ya lo tienen por sí mismas, pues puede cumplir por sí sola la misma arena, ¿no? Pero cuando ocupa, cuando no, pues ocupa que le incluyamos sello o grava de 3/8. Generalmente se le conoce como sello. Todo esto es un proceso. Hay que tener patios, hay que almacenar los agregados, hay que vigilar la recepción de agregados, que sea una calidad uniforme, por lo menos visualmente, posteriormente con pruebas a los mismos agregados. Hay que evitar la contaminación y hay que tener un proceso ordenado para el tratamiento de agregados. También en el tema del cemento, el agua y los aditivos, es lo mismo. Si hablamos de alguna bloque artesanal, hay que buscar que el cemento no esté hidratado, el agua, pues que sea un agua de una calidad buena en el sentido de que sea incolora, inolora e insabora. Y hay aditivos en el mercado que nos ayudan a la fabricación del block, que nos ayudan a hacer un block de más calidad, buscando densificarlo, es lo que se busca, ¿no? Entonces, arrancamos con ese proceso. La dosificación es lo mismo, una planta manual o una planta muy grande. Viene a ser lo mismo, hay que alimentar una bacha con agregados. Primeramente se hace un mezclado de los agregados, posteriormente se le incorpora el cemento, el agua y los aditivos. Todos los arranques de producción, las primeras bachadas, pues hay que vigilar el consumo del agua. Hay que buscar que la mezcla nos ayude a la fabricación de block de una manera fluida, para que posteriormente se continúe con la jornada sin detenernos, o detenernos lo mínimo posible, ¿no? Una vez teniendo los agregados ya incluidos, hay que mezclarlos para posteriormente pasar al moldeado. Se vacían sobre un molde, ese molde se le aplica una compresión, una vibración, y posteriormente se levanta el molde y procedemos a la carga y la descarga del producto fresco.
en este punto ya el blog ya sale con la forma que va a quedar, con su forma final. Si hacemos un, si vigilamos muy bien la mezcla, pues el bloque no va a tener ningún problema al momento de pasarlo a los patios o a los cuartos de curado donde vaya a terminar su proceso de fraguado. De lo contrario, pues hay que revisar la mezcla. A veces se desmorona el bloque. Si la superficie está lista y todo, si está limpia, pues podríamos regresar esa mezcla a volverla a fabricar. Si hay contaminación, va al desperdicio. Entonces pasamos al curado, donde se va a terminar su fraguado el bloque. Por lo general es un proceso que se le dan 24 horas. ¿Para qué? Pues para que al día siguiente podamos continuar con otra jornada y seguir almacenando bloc. Entonces el proceso curado es, sabemos que es un producto que contiene cemento para su hidratación, para que logre la resistencia, la durabilidad que se requiere, pues hay que incorporarle agua al bloc, ¿no? Sin embargo, en el bloc pasa algo curioso, que cuando nos pasamos de agua en el curado, pues esa agua se expulsa y puede salir cierta fluorescencia. Entonces, pues tiene su dosificación también el tema del curado. Pasando la carga y descarga después del fraguado, vamos a someterlos a un proceso de cubado. Consiste, como su nombre lo dice, vamos a hacer un cubo de blocks. Ese es un paso también donde hay una selección de producto bueno y producto malo, ¿no? El bloque que se quebre al momento de hacer el proceso, pues ya se va al desperdicio directamente. Y ese también es un buen indicio, es un indicio que nos va a decir cómo estamos fabricando el bloque, si tenemos aspecto que cuidar durante su fabricación. Al final, pues nos vamos al almacenamiento de patios. Lo ideal es que tengamos un espacio amplio para darle el mayor tiempo posible antes de sacarlo al mercado. Podríamos pensar 7 días, que mi almacén pueda yo inventariar 7 días. Si son más, es mucho mejor, porque voy a dejar que desarrolle más resistencia el bloque, de manera tal que cuando ya lo saque, cumpla con la norma, ¿no? Cuando vaya a una obra, lo sometan a una prueba con presión, ya cumpla. Entonces, si lo saco temprano, pues tengo que hacer que cumpla a una edad temprana. Entonces, entre más pueda estivar, entre más inventario pueda tener, pues me va a permitir eso, ¿no? Que yo desarrolle más. Y es un tema de economía también. Voy a hacer una mezcla más económica si le doy más tiempo para que obtenga resistencia el bloque. Entonces, ese es el proceso de producción. Y vamos a pasar a la premisa fundamental, como se llama el tema, de las mezclas secas. Primeramente, mezcla seca. Es un término coloquial. El término correcto, como ahí lo dice, es mezclas con revenimiento cero o mezclas sin revenimiento. Entonces ahí vemos en la gráfica, muy formadito el cono de una mezcla de bloc sin nada de revenimiento. Es un revenimiento cero. Entonces aquí nos dice que esta mezcla puede tener desde el 9 hasta el 14% de humedad. Entonces, y si se fijan, pues queda muy formadito. ¿Qué quiere decir? Pues que también tiene una cohesión tal que no se va a adoptar la forma muy bien del cono. Eso es un parámetro que nos dice, pues, que nos va a ayudar este tipo de mezcla a fabricar el bloque de una manera bien, sin accidente, ¿no? Ahora, una mezcla de concreto convencional, haciendo la comparativa, con un revenimiento entre 14 y 18 centímetros, va a tener una humedad entre el 11 y el 14%.
Entonces, si se fijan, pues ustedes dirán, oye, pues es casi la misma humedad entre una mezcla seca y una mezcla no seca, más fluida. Pero ¿cuál es la diferencia en que yo en la mezcla seca, pues voy a incorporar más arena y proporcionalmente menos grava, a comparación de una mezcla de concreto convencional que por lo general tienen 50% y 50% de grava y arena? En este caso no. Entonces, al momento de ser, de estar más cerca de ser un mortero en sí, sin embargo, es un concreto seco, pues tiene más arena, ¿no? Entonces, por eso se requiere más humedad de la que se requiere prácticamente la misma humedad que una mezcla de un concreto convencional. Sistema ahí comparativo. Otro tema en las mezclas secas que es muy importante la granulometría. Finalmente hay una, ¿qué es la de granulometría? Es la distribución de tamaños. Entonces, lo que se busca con la granulometría es que entre dos tamaños grandes, con una buena granulometría, entre dos tamaños grandes, pues quepan tamaños intermedios o más chicos, ¿no? Y así se va. Si hiciéramos, pues la prueba de granulometría se realiza con unos tamices, se pesan los retenidos, se toma una fórmula que nos da un módulo de finura, y si esa prueba la juntáramos como está en la gráfica, pues así se viera la separación de tamaños, que también debe de contener finos. Si no contiene finos, si la arena carece de finos, tiene una pérdida por lavado baja, pues ¿qué va a pasar? Que esos finos de los que carece los tenemos que rellenar con cemento y nos encarece más la mezcla. Entonces es importante la granulometría en las mezclas secas. También hay una gráfica de una envolvente granulométrica. Esa es muy conocida en el tema del block. Es un envolvente en el cual yo saco mi granulometría. Tengo un límite inferior, que es la línea azul, y un límite superior, que es la línea roja. Y la línea verde, pues es la resultante. Entonces, esa granulometría, ese diseño de mezcla integral, si yo pasara esa línea verde exactamente por en medio, tuviera un módulo de finura de 3.70, perdón. Sin embargo, pues lo que vamos a buscar con los agregados con los que contemos, pues es buscar que entre dentro de la envolvente. Con eso es suficiente. Difícilmente un material va a tener una distribución tal que quede por el puro centro de las dos envolventes. Pero vamos a buscar que entre, ¿no? Entonces, es muy importante este seguimiento a la mezcla granulométrica, perdón, es muy importante hacerlo de una manera periódica. Es muy importante estar revisando la mezcla cuando haya necesidad, cuando haya algún ajuste, cuando haya algún cambio, pues hay que hacer un movimiento o ver qué está pasando, si me está variando la calidad de los agregados, o es un tema pues de la dosificación. Entonces, es muy interesante llevar a cabo este seguimiento. Lo voy a obtener haciendo una granulometría de los agregados. Si es un agregado, pues el agregado. Si son dos, pues son dos. La ventaja de tener dos agregados es que yo ya puedo combinar para lograr una buena distribución granulométrica, una distribución óptima. Y también nos sirve este seguimiento de repente, si por las características de los agregados hay picos que se salen de la envolvente, pues igual es el agregado que hay, ¿no? Pero este seguimiento de repente, si hay cambios drásticos, nos puede avisar algo, ¿no? Y también es un tema de prueba y error. Finalmente es, yo puedo hacer ajustes, si me permite, si tengo dos agregados, a lo mejor la línea verde la puedo hacer pegada hacia arriba y luego pegada hacia abajo. Hago mezclas con ambas granulometrías.
se determina la resistencia de los bloques y veo cuál me puede convenir más. Y el otro tema también que nos sirve de control es vigilar la dosificación. O sea, si yo tengo unos datos de entrada en la dosificación para fabricar block, lógicamente, pues estos datos de entrada los tengo que comprobar tomando una muestra ya a lo mejor de un block ya fabricado, recién fabricado, o de los agregados antes de incorporarle el cemento y el agua. Tomo la muestra y mi granulometría, le determino la granulometría y debe ser muy similar a la granulometría que yo tengo de entrada. Si varía, quiere decir que me puede ser un indicio de que no hay un control en la dosificación. Y aquí se señala finalmente qué buscamos, que entre los espacios de partículas se llenen con el mismo agregado, con un tamaño más fino, ¿no? Lo que estábamos comentando, los tamaños intermedios, los tamaños finos. Y eso me va a permitir que a la mezcla le incorpore la menor, disminuya el contenido de pasta, llámese pasta, cemento, agua, que es la parte cara de la mezcla de bloque. Otro punto importante a considerar de esta mezcla, de la mezcla seca, es que debe tener la humedad máxima que la máquina permita desmoldar. Vamos a buscar obtener el mayor peso volumétrico de una pieza de block. Eso es, y esto lo vamos a lograr incorporándole más agua. Le incorporamos más agua y vamos aumentando el peso volumétrico. Pero va a llegar un momento en el que pues ya no va a ser tan eficiente la máquina al momento de desmoldar, van a empezar a deformarse los blocks. Entonces, al llegar a ese momento, tendríamos que retroceder en el contenido de humedad, dejarle la máxima que podamos aportar, ¿no? Digamos que el contenido de humedad se presta mucho a que va aumentando el peso volumétrico conforme vamos aumentando el contenido de humedad, siempre y cuando la máquina lo permita. Pero llega un momento en que ese peso volumétrico se le incorpora más agua y empieza a disminuir el peso volumétrico de la pieza, por lo cual pues ya pasamos la humedad óptima. Entonces vamos a regresarnos a esa humedad óptima que me permite hacer una pieza de bloque más densa. Si tengo un mayor peso volumétrico, voy a tener una mayor resistencia y voy a obtener una menor absorción, que es lo que buscamos. Vamos a pasar al tema de la normatividad. Y nos quedamos con la NMX C404. Esta norma es la norma, son las especificaciones para el concreto, para el bloque, perdón, de uso estructural. Hay otra norma para uso no estructural, pero nos compete más el uso estructural, ¿no? Es la más alta calidad de bloque. Entonces, la norma, hay que recordar que es una norma mexicana, es una norma de uso voluntario, pero al momento que nosotros la estamos señalando, que cumplimos con ella, pues tenemos el compromiso de cumplirlo. Entonces, la norma nos dice, nos determina unos parámetros de absorción. De acuerdo, nos remite la norma NMXC037, que maneja dos absorciones. Una se le llama la absorción inicial, que es una prueba que se realiza en 10 minutos y vamos a ver cuántos gramos absorbe de agua el block en 10 minutos. Hay unos parámetros, está en gramos sobre minutos, 5 y de 7.5. En muros expuestos es más rígida la norma porque ocupamos pues un block con menos absorción, porque va a estar expuesto a la intemperie. Y en los casos de los muros interiores, que por lo general son ambientes secos, pues ya se permite un valor un poco más alto.
y vamos a pasar también a la absorción total, que es la de 24 horas. En este caso ya el block se sumerge completamente en su totalidad. Después de 24 horas, pues ya se le determina la absorción. ¿Cómo se determina la absorción? Pesamos al block, perdón, lo secamos, le determinamos el peso, posteriormente lo sometemos a la humedad y luego lo volvemos a secar, ¿no? Entonces, esas diferencias de agua, pues es la absorción que tiene el block. También está el parámetro muy importante, que es la resistencia a la compresión. En el caso del block, la norma 404 nos pide que cumpla con un promedio de resistencia de 90 kilos sobre centímetro cuadrado o 9 megapascales y un valor mínimo individual de 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 7 megapascales. Hay que decir que no hay edad en el tema del block. O sea, ¿cuál edad es? Es la que te va a llegar al momento que esté en la obra el block. Esa es la edad en la que se va a realizar la prueba de resistencia. Por eso la importancia de tener un inventario que me permita tener mayor tiempo posible el block en los patos. Entonces, esa es la resistencia media. Es una resistencia promedio. Es lo que estamos buscando. Y si cumplimos con los 90, vamos a cumplir con que ninguno dé por abajo de los 70. Esa es la resistencia a la compresión. La misma norma te remite al método de prueba, que es la NMXC036. Es un proceso por el cual, es un procedimiento en el cual se cabecean las dos caras del block, la inferior y la superior, con azufre. Posteriormente lo ponemos en la prensa y se le aplica carga. Como comentaba al principio, aquí voy a usar el área bruta o el área total. Es el área considerando los bloques, perdón, los huecos que tiene el block. Pasando al tema de la resistencia y diseño, la misma norma me maneja la fórmula para ver qué resistencia y diseño voy a considerar en este block. Y aparece una fórmula, ¿no? En la cual tengo la resistencia media, tengo un coeficiente de variación para lograr la resistencia de diseño. El coeficiente de variación es el resultado de la división de la desviación estándar entre el promedio. Ese coeficiente me da una variabilidad que de alguna manera se tiene que considerar para la resistencia de diseño. Entonces, si yo no tengo datos, lógicamente el coeficiente de variación yo ocuparía 30 datos para poder determinarlo. 30 ensayos a la compresión. Si no lo tengo, pues puedo tomar estos valores que aparecen en la norma. Para plantas mecanizadas con sistema de control de calidad, utilizo el punto 20. La norma te dice que no se debe considerar ninguna por abajo de punto 10. Y para plantas artesanales tengo una variación mayor. Entonces, es parte de las ventajas de tener un sistema automatizado, una planta mecanizada, que me va a permitir tener más precisión en la fabricación y por ende, pues voy a tener menos dispersión de resultados, voy a tener menos variación del proceso. Y finalmente, como comentaba, por lo general el diseño arquitectónico pues está considerando una dimensión del block. Por eso hay tolerancias en las dimensiones que pues son de más menos 3 milímetros en la altura y más menos 2 milímetros en el largo y ancho. Entonces, ¿cómo hago esa medición? Pues me apoyo en la norma NMXC038, que me menciona que debo de realizar el promedio de 3 mediciones, puede ser con vernier o puede ser con 2 escuadras, y
pues, ¿qué me va a generar un blog que no cumpla? Pues va a haber disparidad en juntas, como aparecen aquí, ¿no? Hay que considerar que, primero, pues, la mezcla de mortero, pues, es la parte cara de un muro de block. Entonces, si yo tengo unas boquillas, pues, muy gruesas para lograr algún largo que tenga especificado en el plano, pues me va a encarecer la obra, principalmente, ¿no? Y también tocando el tema de la producción en serie, la vivienda en serie, pues igual esas viviendas están diseñadas con esas dimensiones. ¿Por qué? Porque hay claros, por ejemplo, una puerta, una ventana o el largo de un muro que debe de cumplir con ciertas medidas, si no, pues la ventana no va a caber, o voy a tener que hacer retrabajos como recortar el block o lo que había mencionado, subir el espesor de las boquillas y voy a encarecer la obra. Entonces, de ahí la importancia de revisar las dimensiones del block. Por eso también está especificado qué tolerancias hay en las dimensiones del block. Entonces, hasta aquí vimos la norma mexicana, la NMX. Vamos a pasar al reglamento y vamos a pasar a la norma norteamericana, pero para ello nos va a apoyar nuestro compañero Bruno Martínez. Adelante, Bruno, por favor. Dale, ya tengo el control de la... Bueno, la siguiente, por favor. Ok, perdón. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la resistencia por compresión diagonal. Es básicamente la resistencia cortante. Está considerada en las normas técnicas complementarias de mampostería. La última versión salió en el 2017. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la foto, hay un murete que es de pieza y media. Se ensayan 9 muretes. Y ustedes pueden ver la forma en que fallan. Entonces, la resistencia se obtiene dividiendo la carga de falla entre el área de la diagonal. Eso es el área de cortante. Lo importante es ver el tipo de falla. Si la falla se presenta como la de la foto, implica que tanto el bloque como el mortero están trabajando conjuntamente. Es la falla idónea. Es decir, el bloque llegó a su máxima resistencia cortante, incluyendo con el mortero. Entonces, en este caso, influye mucho la calidad del mortero. Ya estamos hablando del muro en sí. Entonces, el cálculo se obtiene con la expresión que tenemos ahí, que es un promedio de las resistencias, las compresiones diagonales de los 9 muretes, afectados por el coeficiente de variación. Y con eso obtenemos la resistencia de diseño acortante para los muros. Básicamente, los muros en estructura se diseñan a compresión y a acortante. El tema, hay otro tipo de falla, que es cuando falla por la junta de mortero. En ese caso, la resistencia del mortero es, bueno, hay dos razones, ¿no? La adherencia del mortero y la resistencia. Debe ser compatible la resistencia del mortero con la resistencia del bloque. Si yo tengo un bloque de 90 kilos aproximadamente, la resistencia neta, por área neta, que es la norma CTM, es alrededor de unos 150, 160 kilos, y es la resistencia que debe tener el mortero para que sea compatible. La resistencia no es suficiente, también se requiere adherencia. Se puede tener mucha resistencia en el mortero, pero si no tiene adherencia, falla por adherencia en este tipo de prueba. Si sí, vamos a la siguiente, por favor. La norma CTM C90-2012 es la referencia que se utiliza en muchos proyectos. A diferencia de la norma mexicana, se trabaja sobre el área neta, en lo que es la resistencia a compresión. Se prueban solamente 3 unidades y el valor promedio en un bloque de peso normal son los famosos 1900 PSI, o libras por pulgada cuadrada, o 13 megapascales, que son alrededor de 133 kilos por centímetro cuadrado.
Si nosotros multiplicamos esos 133 por el factor de área neta respecto al área total, nos da alrededor de los 60, 70 kilos, 80 kilos, dependiendo del tipo de bloque. Entonces es muy similar realmente la C90 respecto a la 404, solamente que se maneja en área neta. La ventaja de esta norma es que para efecto del cálculo estructural nos da el factor ya directo de la resistencia neta. En el caso de la absorción, se maneja por metro cúbico de concreto, a diferencia de la norma mexicana, que es por el porcentaje de agua que absorbe el bloque o la absorción inicial. Si ustedes pueden ver aquí en el cuadro, tenemos para un bloque de peso normal alrededor de 208 litros de agua máxima en el promedio de las piezas, y el valor individual, el máximo debe ser de 240. 208 litros entre la densidad del bloque alrededor de 2000, tenemos alrededor del 10% de absorción. Es lo equivalente a la norma mexicana. El bloque ligero, se pueden ver, 288, van alrededor de como un 15% aproximadamente. Y la masa unitaria es otro parámetro que mide la norma. Si ustedes pueden ver, alrededor de 2000 kilos. Es generalmente la masa unitaria seca o la densidad que tienen los bloques. Obviamente con eso terminamos la presentación. Creo que si ya nos vamos directamente a la sesión de preguntas y respuestas. Claro. Pues quien tenga alguna pregunta, si quiere levantar la mano, y ya yo le doy abro el micrófono para que pueda realizar su pregunta. A ver, Francisco. A ver, Sergio Martínez. Vamos a ver. Sergio, ¿nos ayudas a desbloquear el micrófono? Listo. Ahí está. Gracias. Adelante con tus preguntas. Para la resistencia, para Bruno Martínez, para la resistencia a la compresión, al cortante, perdón, ¿cuál es la mejor proporción para el mortero en el conteado? Por favor. Bien. Bueno, mire, las normas marcan unas proporciones. Marcan la proporción, principalmente es 1:5 o 1:4. Pero también marcan una resistencia de 125 kilos para llegar a esa resistencia. O sea, hay dos tipos de mortero, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 sería los 125 kilos mínimo para poder lograr la resistencia de cortante. Pero básicamente hay que hacer dos tipos de pruebas, la prueba de adherencia y la prueba de resistencia. Entonces, previo a hacer la prueba esta del murete de cortante, primero hay que ensayar el mortero. Es decir, hacemos la mezcla, la medimos su resistencia y hacemos una prueba de adherencia que en sí hay una normatividad respecto a ello. Se puede medir qué tanta adherencia, porque el tema con la adherencia es que si la mezcla es muy rígida, a veces muy seca, pues no pega bien. Entonces necesitamos las dos cosas, adherencia y resistencia. Primero se hace el diseño de la mezcla. Generalmente es una proporción cemento-arena 1:5 o 1:4. Es la que se lleva a cabo. Se le pueden poner algunos aditivos. Ya hay morteros prefabricados. Y posteriormente, que ya se tenga el diseño de la mezcla, se procede a la elaboración del murete. Pero la prueba final, si ustedes pueden ver, hago yo la mezcla de mortero, luego pego los bloques y después de 28 días hago el ensayo que ustedes vieron ahí en la foto. Y ahí viene la prueba final si funcionó o no mi sistema de mortero-bloque. Y si la falla es como la que presenté, pasa
pasamos la prueba. Si no la pasamos, o sea, si falla a través de la junta, tengo que rediseñar nuevamente el mortero. Entonces, esa es la, más o menos la mecánica. Y la, bueno, pues respondiendo la pregunta, es básicamente una proporción 1:4, 1:5, es la que se logra mínimo esa resistencia. Pero el, como lleva generalmente el mortero un aditivo, puede ser inclusor de aire, a veces la resistencia es un poco menor. A veces con una resistencia de 80, 100 kilos, se puede lograr ese tipo de resistencia por el tema de la adherencia. Este factor de la adherencia no está incluido en la normatividad ni en el reglamento de construcción. Es algo que lo probaron algunos investigadores en Estados Unidos. Y aquí en México hicimos unas pruebas hace algunos años para tratar de incluirlo en la normatividad, pero debido a que la prueba es muy subjetiva, pues no se pudo incorporar a la normatividad. No sé si con eso más o menos tenga algún panorama de la respuesta. Sí, gracias. Sergio. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Sergio. A ver, vamos a ver. Luis Enrique, también está levantando la mano. Vamos a ver. Listo. A ver. O Rafael, ¿nos ayudas a desbloquear tu micrófono? Creo que no. A ver. Rafael, ¿nos ayudas a desbloquear tu micrófono? Vamos a pasar con José Escalante. ¿Ahí me escucho? Sí, adelante. Gracias. Bueno, es una pregunta a lo mejor de más amplio espectro. Las normas que describieron, bueno, gracias por la información que han presentado. Las normas que describieron son del tipo de desempeño o de especificación. O sea, si se acotan solamente al uso de cemento Portland, o también aplican para otros tipos de cementantes usados para fabricar mampostería. Las normas son de desempeño. O sea, la mampostería, inclusive la mampostería es cuando hay disponibilidad del cementante, es muy bueno. Hay la posibilidad de utilizar ceniza volante al 20% de sustitución del cemento. Ustedes saben cómo funciona la ceniza. La ceniza trabaja sobre un subelemento de la hidratación del cemento Portland, que es la portlandita. Esa se genera generalmente cuando hay deshidratación. En el bloque de concreto, generalmente en la producción hay mucha deshidratación. Es importante, o sea, se cura, pero está sujeto al patio ahí de almacenamiento a lo mejor 15 días. Deshidratamos el bloque. Y justamente la ceniza se alimenta de la portlandita que se genera durante la deshidratación. Pues y eso permite que se formen otros silicatos adicionales en combinación de la portlandita con la sílice de la ceniza y aumenta la resistencia, entonces aumenta la durabilidad. También se pueden usar pozolanas. El tema de las adiciones y demás es que no siempre están disponibles. En el caso de la Ciudad de México, de la República Mexicana, tenemos disponibilidad de ceniza volante en el norte de la República, del lado acá de Nuevo León, o de Coahuila, donde tenemos ahí hay una termoeléctrica. Y la otra es la de Petacalco, que está en Guerrero. Entonces, la zona de influencia es alrededor de unos 800 kilómetros máximo, porque si no se vuelve muy caro, se vuelve más cara la ceniza que el cemento. Pero sí, o sea, sí, la norma, respondiendo a la norma, es de desempeño, si da la resistencia, pues, y debe ser al momento de la entrega.
Yo puedo planear una producción de tener un inventario de 15 días para tratar de bajar el consumo de cemento, que es bueno bajar el consumo de cemento por el tema de contracción por secado. Puedo planear una producción de 15 días y utilizar un porcentaje importante de cementantes. Es válido para el tema de durabilidad también. Bueno, hay otros temas ahí adicionales relacionados con los cementantes, pero quizás sería para otra plática. Ahí, gracias. Complementando un poco ahí, José, también, en el caso de la norma 404, es una norma de especificaciones. Entonces, esa norma te remite a los métodos de prueba, pero no vienen incluidas en la misma norma, ¿no? Nomás vienen la referencia con la cual vas a hacer los cálculos. Pero es una norma de especificaciones. Y también, como lo mencioné, en el caso de la norma mexicana de bloque, pues viene visto de manera individual el desempeño del bloque, y ya en los reglamentos es donde ya viene ya como un elemento construido, ¿no? Como un muro, ¿no? Que es la interacción bloque con el mortero de pegue. Bueno, es cuanto. Muchas gracias, César. Muchas gracias, José. Vamos a pasar con Sandra Luz. Sandra, si nos ayudas a desbloquear tu micrófono, por favor. Okay. ¿Me escucha? Perfecto. Adelante. Okay. Mi nombre es Sandra Luz Villafaña. Soy ingeniero civil. Me localizo en Ometepec, Guerrero. Soy ingeniero civil y me dedico a la docencia. Mi preocupación es que acá en la zona de Guerrero ven las bloqueras como un modelo de negocio. No lo ven como un material de proceso constructivo. Alguien tiene un terreno y se pone a hacer blocks a diestra y siniestra y las distribuyen en las casas materialistas. Hasta donde yo me doy cuenta, no hay un reglamento, no hay una norma, no hay nada. Entonces, ¿cómo se pudiera evitar esto? Bueno, es un tema de profesionalizar esa industria, ¿no? Lógicamente, son normas mexicanas, son de carácter voluntario. No hay normas oficiales que rijan la fabricación de bloc. Entonces, sí, es un tema muy importante, sobre todo porque tengo entendido que es zona sísmica. Entonces, sí tendrían que ponerse de acuerdo los organismos, pues para que haya control de calidad en las obras y se cuide esa parte, ¿no? Si gustas ahí complementar, perdón, Bruno. Sí, mira, es un tema polémico el tema de la norma, porque justamente es voluntaria. Si yo digo que la cumplo, es voluntaria. Lo que habíamos estudiado hace años, que ya se está dando, pero va lento, en otro país, en Latinoamérica, a veces nos esperamos un poco. Ese reglamento de construcción que ya es obligatorio. O sea, en el reglamento, o sea, en el gobierno, al aprobar un proyecto, ahí es donde se revisa si cumple o no la normativa, porque ya es obligatorio, ya no es opcional, más si es zona sísmica. Pues la única forma de regular a esos productores que hacen material a lo mejor no conforme o de mala calidad es en el reglamento de construcción. La mayoría de los reglamentos se basan en el reglamento de la Ciudad de México. Tienen algunas variables, algunos están un poquito atrasadones la realidad, pero la única forma de impulsarlos es hacerlo obligatorio. Y si es obligatorio, implica una corresponsabilidad. El reglamento de la Ciudad de México incluyó, después del temblor del 85, incluyó un corresponsable estructural. Y hay un director responsable de obra que firma con sangre ahí la licencia. Y bueno, el asunto aquí es que si hay un problema, o que se detecta una falla estructural, pues al que meten al bote es al director responsable de obra y al corresponsable. Entonces ellos no tan fácil van a firmar el documento si el material no cumple la normatividad. Entonces, esa es la forma, la mejor forma
es que sea obligatorio a través de reglamento de construcción. Es lo que tenemos que impulsar. Ok, muchas gracias. Gracias, Sandra. Vamos a ver, José ya, Sandra también. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? De los... Gerardo Rodríguez, adelante. Solo desbloquea tu micrófono, Gerardo. No sé si me escuche. Ahí te escuchamos, adelante. Por situaciones del trabajo, no pude tomar el curso desde el inicio. Casi prácticamente llegué como 10:30. Entonces me preguntaba yo si pudiera yo ver el video completo de alguna forma, o si pudiera yo grabarlo. Sí, va a estar disponible en la plataforma de YouTube y en todas nuestras redes sociales de Holcim México. Entonces, seguramente para el día de mañana lo encuentran en nuestras plataformas. Sí, tanto en YouTube como en Facebook. Va a estar disponible. Sí. Gracias. De nada. Igual comentarles que todos los seminarios que tuvimos del mes pasado, de agosto, ya están disponibles en las plataformas. ¿Sí? Por lo que gusten revisar nuevamente, ya está disponible todo el material arriba. Vamos a ver, José Escalante, no sé si nuevamente. Adelante, José. Gracias. Bueno, era una observación. Creo que acertadamente refieren a que el uso de las normas es voluntario. Pero creo que también ayudaría mucho que los demás conociéramos. Hay dos tipos de normas, las NOM y las NMX. Las referidas ahorita son NMX. Entonces, esas son de carácter voluntario. Y otra cosa también importante es el cumplimiento de una norma en el caso de los concretos y los morteros no garantiza durabilidad necesariamente en el largo plazo. O sea, cumplir con una norma es cumplir con una especificación. Y esto aplicaría para bloques de concreto o para un concreto X, ¿no? Pero cumplir con esa norma no garantiza necesariamente la durabilidad del material que se está empleando para construcción. Entonces se vuelve un tema algo complejo, pero sí es importante que en la comunidad, yo soy investigador, no soy constructor, que en la comunidad sepamos la diferencia entre los tipos de normas y para entender ese universo. Porque aparte del problema de que cualquiera se pone a hacer bloques, luego cualquiera también los compra y se pone a construir casas y la hace de constructor. Y no se respetan reglamentos y se crea un problema muy grave, ¿no? El caso que refería Bruno de hay alguien que firma para las obras, sí, pues son normalmente obras formales. Pero una gran parte de la construcción, especialmente en vivienda y lo que llaman la constructora Juan Pueblo, se hace pues en seguir, a veces utilizando materiales de mala calidad y con procedimientos también de mala calidad. Y luego en zonas sísmicas se convierte en un problema realmente grave, ¿no? Que se ha visto en Oaxaca, que sucedió recientemente con el último sismo, pues se pierden vidas a partir del diseño y el uso irresponsable de los materiales. Pero bueno, es una problemática que tenemos que remontar en nuestra cultura. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, José. Y bueno, estamos en tiempo. Pues nada más recordarles que todo el material va a estar arriba en nuestras plataformas y en nuestro siguiente seminario es el día jueves 17 por la tarde, 6 de la tarde, para que nos acompañen. El tema que se les va a brindar en esa nueva, en ese nuevo seminario, de un minuto, y vamos a ver. Cálculo de volumen en el concreto, ¿sí?
Entonces, para que nos acompañen, es a las 6 de la tarde, el día jueves 17. Los esperamos, estén atentos en nuestras redes sociales del registro. Y pues sin más, que tengan un buen día a todos. Gracias César, gracias Bruno por acompañarnos. Gracias a todos los participantes. Y buen día a todos. Buen día, gracias a todos. Adiós. Gracias.